Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que me estén escuchando. Yo veo que el icono de mi micrófono está moviéndose, entonces debe estarse escuchando, ¿cierto? Bueno, yo les doy la bienvenida al módulo de lenguaje. Mi nombre es. Espérame un segundito que me están escribiendo y no puedo leer y hablar al mismo tiempo. Vale, listo, Juan Manuel. Yo también igual llevo una asistencia. Bueno, mi nombre es, para que me vean acá, yo activo la cámara. Mi nombre es Camilo Farfán Sánchez. Yo soy el docente de lenguaje de este módulo de noveno, creo que es. ¿Me confirman si es noveno, por eso? Entonces, pues lo primero es que tengamos como unas reglas dentro del aula, si se puede llamar aula virtual a esto. Entonces, lo primero que yo les voy a pedir es que, bueno, respetemos el turno a veces para hablar, que utilicemos el chat exclusivamente solo para la información que queramos escribir respecto a la clase. Después que utilicemos, creo que Zoom permite levantar la mano, bueno, Meet, creo que ya ahorita también, pero Zoom permite levantar la mano al momento de hablar. Yo estoy un poquito desactualizado con las situaciones que se viven acá en Prepa de manera virtual. Yo creo que di un taller el año pasado sobre medios digitales, pero no sé si usted les tiene permitido activar los micrófonos y las cámaras. ¿Me podrían contestar, por favor? O Juan Manuel, si me ayudas también. No sé Hola, si buenos pueden días, profe. entrar. Buenos días para todos, chicos. Espero pues tengan un feliz inicio de semana. Sí, profe, pues generalmente no les obligamos, por decirlo así, a que activen su cámara, pero de pronto si usted lo requiere, ellos podrán participar, pueden activar su micrófono. El Vale, micrófono, sí, listo. señor. Vale, gracias. Entonces, pues para pedir la palabra, lo importante es levantar la manito y activar, ojalá, el micrófono, ¿listo? Es que es un poquito complejo uno estar trabajando, estar dando una clase y que alguien más no lo escuche, ¿sí? Ni verlo. Entonces, yo me estoy escuchando acá enfrente del computador, sé que me estoy viendo en la cámara, pero no sé qué está pasando al otro lado. Sí, esta cuestión de la virtualidad nos ha llevado a que no tengamos a veces respuestas de los estudiantes. Acá me saludaron dos estudiantes, María Fernanda y Ginela. Buenos días a las dos. Y bueno, entonces, buenos días, Alanis Serpa. Sé que de pronto con alguno de ustedes me vi el año pasado. Me suena el nombre Alanis, pero de pronto los otros no los recuerdo, no los tengo muy presentes. Sé que el año pasado yo di clases en la sede Restrepo, iniciando año, creo que en esta misma época, enero, más o menos, en la sede de Álamos también, en febrero, ¿cierto? Ah, ok, listo, bien, ya están en noveno. Pues significa que hemos ido avanzando bien. La virtualidad, creería yo que se puede extender durante todo este año. Viendo cómo está el pico epidemiológico, está muy difícil. Es muy difícil volver también a las aulas de manera normal, como las conocíamos, de a veces 40 estudiantes en un salón. Era bien, 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 va a ser bien difícil. Yo trabajo en un colegio en la tarde y nos dicen que si volvemos en alternancia, iremos máximo 4, 5 personas al salón.
¿no? El docente y cuatro estudiantes más. No sé a ustedes el que les ha comentado Cuepa, no, yo no tengo información. Me gustaría como conocer si ustedes están o Cuepa les planteó alternancia o netamente virtual. Ahí sí pueden activar el que me quiere hablar, me puede activar el micrófono, no hay lío. O lo pueden escribir acá en el chat, acá también los estoy leyendo. No hay lío. Bueno, voy a ver. Aldric, cuéntame, ¿tú de dónde eres, Aldric? Y cuéntame, respóndeme la pregunta que hice. Aldric. Aldric Colorado Durango. Buenos días. Ojalá. Ya se hubieran despertado todos. Bueno, es difícil, ¿no? Buenos días, profe. Buenos días, Aldric. Cuéntame, Aldric. Voy a activar el micrófono, no hay lío. ¿Listo? ¿No sabe? ¿Cómo así que no sabe? No sabe si hay alternancia o no. Bueno, ¿cómo? ¿Y Aldric de qué sede es? ¿O ya no hay sedes? Álamos, Restrepo. ¿Qué se supone que ustedes deberían poner, no? Álamos, ok. Yo le di clase el año pasado a Aldric. Ok, vale, Aldric. Aldric es. Es que yo lo he escuchado en las dos versiones, es nombre de hombre y nombre de mujer también. Juepa nos hizo una encuesta preguntando si preferían virtual o presencial y ya ellos tomaban medidas en el asunto. Ok, gracias Daniela Fernanda Márquez Zapata, debe ser, ¿cierto? Es que no solo. Ah, gracias Daniela, qué bonito. Bueno, como yo les venía diciendo, entonces la idea de esta clase es hacerla un poquito más dinámica, porque créanme, yo también he sido estudiante en estos momentos. ¿De qué? De virtualidad y escuchar 3 horas y media a una persona sin interacción es complicadísimo. Entonces, es bien complicado. Aquí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Pero bueno, no hay lío. Bien. Listo, entonces les voy a explicar más o menos cómo trabajo yo. Entonces, ¿alguien ha trabajado por la plataforma Classroom? Pueden activar el micrófono. Pueden decir sí, no, o escribir sí y no. Sí, señor, sí, señor. Sí, gracias, Mateo, gracias, Andrés. Sea Luisa, no señor, no señor. Bueno, Laura, sí señor, listo. Bueno, sí señor. Les voy a explicar en qué consiste la plataforma Classroom. Classroom es una plataforma que uno utiliza, es un servicio, una aplicación de Google para trabajar a partir, es como una especie de aula virtual, ¿sí? Entonces, uno tiene comunicación y puede subir actividades. Yo como docente subo actividades y ustedes las pueden resolver por ahí. Es una plataforma muy fácil de utilizar. Se puede utilizar tanto en un computador, como yo estoy ahorita, como en el celular. Yo la puedo descargar en el celular. ¿Cuál es el único requisito que me pide Classroom? Es que yo tenga un correo asociado a Gmail. ¿Sí? Que tenga un correo de Google. Entonces, creería yo que casi todo el mundo, todos ustedes tienen un correo de Gmail, ¿cierto? Porque para entrar a Cuepa también se les abren el correo por Gmail. Si no estoy mal, ese es el dominio. Entonces, en estos minuticos que vamos a comenzar, yo les voy a explicar más o menos cómo desde un computador se accede a Classroom, ¿ok? Y les muestro un poquito las características que tiene este. Entonces, voy a presentarles la pantalla. Entonces, acá me deben estar viendo, ¿cierto?
Ahí sí me toca que me activen porque ya se me cierra el chat. Entonces que me digan si están viendo mi pantalla o no. No, es que no puedo abrirlo porque si no, ¡pum! El Sí, chat. profe, sí se ve. Muchas gracias. Listo. Entonces, nosotros nos encontramos acá en un correo, en el correo de Gmail. Y las aplicaciones, ustedes saben que están en estos punticos, ¿no? Abajo hay una plataforma, una aplicación que se llama Classroom. ¿Sí? Classroom es como salón. Salón. ¿Listo? Yo tengo asociado con este correo electrónico, que es el que ustedes me van a tener comunicación conmigo, solamente un curso, el curso de ustedes. ¿Listo? Entonces, yo como los invito a ustedes, les voy a enviar una invitación, las tengo por acá. ¿Listo? Se las voy a enviar al chat para que ustedes puedan agregarse al grupo. ¿Listo? Entonces, al chat. Vamos a enviarlo. Voy a enviarlo a todos. Aquí está. Pues este link los va a redirigir a Classroom. Si su merced está desde el celular, entonces lo primero que tiene que ir a hacer es ir a descargar en la tienda de Play Store la plataforma o la aplicación Classroom. ¿Listo? Y después, cuando usted le haga clic a este enlace, lo va a dirigir directamente a Classroom. ¿Vale? Cuando usted entre a Classroom, ¿qué es lo que primero va a ver? Entonces, yo lo voy a poner acá y va a ver esto. Lenguaje ciclo 4, CUEPA. ¿Listo? Entonces, quiero que, por favor, traten de vincularse. Vamos a ver, yo acá veo un tiempo normal, un tiempo real, quiénes están vinculando. Digamos, yo se vinculó Mateo, Carlos Castro, Felipe Torres, Santiago, Alani Serpa, Nicolás Trujillo, Camilo Yeté. ¿Listo? Admitir a Alanis que se, imagínate, se salió de la reunión por algo. ¿Listo? Entonces acá los estoy esperando. En este momento en reunión somos 20, 22 más o menos. Profe, yo no la tengo yo ya lo tengo en la computadora. María Fernanda, sí, entonces no es necesario descargarla, ¿no? En el computador corre normalmente porque es en línea, ¿vale? No hay necesidad de descargarla. Si estoy en el celular, sí la tengo que descargar, ¿vale? Y trabajarla. Eso se anexa al correo de Gmail que tenemos, como predeterminado, a la cuenta que tenemos de Gmail en el celular, ¿vale? Entonces acá veo que ya muchos se han agregado: Mateo, Ginela, Carlos Castro, Nicolás Steven, Aldric, Felipe Torres, Daniela Márquez, Santiago, Alexander Morelo, Jason Joel, Juana Fernanda, Santiago, Alani Serpa, Nicolás Trujillo y Camilo Yete. Profe, yo ya la tengo, no sé, solo me llegó este correo, este mensajito, listo. Listo. Entonces vamos a dar un momento para los compañeros que no han podido descargar la aplicación, para que ustedes, por favor, la vayan descargando. Vamos 16 alumnos. En este momento somos en reunión. ¿Cuántos somos? Desde acá no alcanzo a ver cuántos somos en reunión. ¿Alguien me puede decir? Ah, 29. Entonces 29 menos nosotros dos somos 27, son 27 estudiantes. ¿Vale? Entonces vamos a dar un momentico. 27, vamos 19, vamos bien. Entonces esta plataforma es la que vamos a utilizar para subir nuestros trabajos, ¿vale? Para subir nuestras actividades. Entonces muy importante, ¿por qué elegí esta plataforma? Porque yo la puedo trabajar en el celular y la puedo trabajar en el computador. ¿Vale? Los que la trabajan en el celular de pronto no tienen un computador, una tablet. Ustedes van a poder subir los trabajos por acá fácilmente. Ya les enseñé un poquito, digamos que cómo se hace eso. 24. Ok, Mateo, gracias. ¿Cómo se hace eso? ¿Listo? Entonces, cuando ustedes entren a esto, les va a aparecer efectivamente esto y ya hay tres anuncios míos.
¿Listo? Que el primero, digamos que esta parte que están viendo ustedes es como el muro de notificaciones. ¿Sí? Acá se pone lo que ha sido más escrito o lo pendiente, ¿no? Entonces acá usted les va a mostrar que yo he subido actividades. En realidad, subí dos ejercicios nomás y son dos ejercicios de diagnóstico, pues esta clase hasta ahora la vamos a iniciar el día de hoy. Van a tener unas cosas que se llama trabajo en clase. Acá les va a aparecer qué es lo que yo he creado. ¿Listo? Y en el trabajo en clase les va a aparecer el 25 de enero del 2021. Son los ejercicios que tenemos el día de hoy. No se adelanten todavía, no vayan abriendo, tranquilos. Ya les doy un espacio para que lo hagan. Las personas, y al final van a tener un espacio que dicen las calificaciones. Entonces aquí ustedes van a poder saber cuánto sacan en los ejercicios. ¿Listo? Es bueno que por favor en cada trabajo ojalá me lo puedan marcar. ¿Por qué? Porque, bueno, acá ustedes muchos tienen el nombre y el apellido con el que se identifican, pero muchos tienen, por ejemplo, Andrew White, porque crearon el correo así. Si no pusieron sus nombres verdaderos, a menos de que Andrew se llame White de verdad, ¿sí? Y para mí va a ser un poquito más difícil encontrarlos. Entonces yo necesito saber cuáles, cada vez que escriban su nombre o que suban un trabajo, puedan efectivamente marcarlo. Entonces, vamos a dar inicio. Regálenme un momentico que tengo que abrir el otro correo para mostrarles qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo voy a abrir mi correo personal y me vinculo efectivamente al que al a la cuenta de Google Classroom. ¿Listo? Entonces tengo que abrir acá el chat. Un momentico. Les voy mostrando como alumnos ustedes cómo lo harían. Porque se abre por defecto eso. Qué vaina. Un segundo que se me abrieron unas páginas de acá que debían abrirse. Ahora por el otro lado. Hay dos formas también de, digamos, que uno poder vincularse a una clase. La otra es por el código. Yo les envié este enlace o por el código. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer por el código acá. Entonces uno abre Google Classroom. Desde esta pestaña incógnito que tengo. Solo estoy haciendo eso es para que ustedes, o los que no han estado o no han podido trabajar esta clase, mire, acá tengo muchas masas creadas. Uno pone unirse a una clase y el código lo va a pegar. Y pongo unirme. Esta es otra forma, ¿no? A través del código uno también se puede unir. Listo, aquí ya me doy cuenta. Entonces a ustedes les está apareciendo efectivamente esto de acá. No les sale las personas porque eso solo me sale a mí. ¿Vale? Ah, bueno, no les sale tus notificaciones. Solo me sale a mí como docente. Entonces yo voy a trabajo en clase. ¿Vale? Hay varias opciones. Ustedes van a tener todas las actividades. Que de una vez yo vaya subiendo y archivos que vayan subiendo, ustedes van a tener la posibilidad de tener una carpeta Drive, o sea, les va guardando las actividades que yo suba allí. También pueden tener un calendario de Google para cuando uno hace reuniones por Meet, entonces simplemente uno crea las actividades, como en este momento nosotros utilizamos Zoom, entonces no es
no es obligatorio. Y para ver el trabajo, para ver qué, digamos, si yo pincho acá, me van a ver cuáles tareas tengo asignadas y cuándo las debo entregar. ¿Listo? Entonces, vamos al primer ejercicio. Entonces, antes vamos a utilizar este, pero primero les voy a mostrar el primer ejercicio. Uno tiene, dice, escribe un texto de máximo 2 párrafos donde pueda responder, qué pena ahí, la pregunta, ¿quién eres? Entonces, puede utilizar documentos online o subir un archivo. Entonces, vamos a ver la tarea. ¿Cómo así? Eso. Entonces, acá de una vez, Classroom nos está diciendo cómo vamos a subir el archivo. Añadir o crear archivos para el trabajo en clase, tu profesor podrá ver todo lo que añadas. Entonces, ¿cuál es esa opción? Para los que estén dentro en un computador, esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Yo lo estoy haciendo desde un computador. Le pongo añadir o crear. ¿Y qué puedo añadir o crear? Puedo añadir o crear un Google Drive, o sea, un archivo que tenga en Google Drive, un enlace o un archivo. Si estoy desde el celular, lo único que tengo que hacer es subir. Cuando yo tenga acá esta opción, lo único que hago es echarle como para arriba y ahí me va a salir estas opciones. ¿Sí? Para crear un documento desde un celular es difícil porque tengo que tener descargada la aplicación de documentos, ¿vale? Entonces, para los que trabajan en celular y eso es mejor, digamos, que hacerlo manual, o sea, en las hojitas con papel y lápiz y subirlo, ¿vale? Ojalá con una, ¿qué? Con una letra legible o tomando bien la foto desde el celular. Entonces, acá, digamos, para los que estamos en el computador, podemos poner crear un documento. Ese documento se me va a crear en mi misma carpeta de Google y yo le puedo dar clic sobre esto. Y de una, me va a empezar, yo puedo empezar a escribir acá. Ta, ta, ta. Profe, en la pantalla no se está viendo nada. ¿Hace cuánto? ¿Ahoritico, ahoritico o ya? Sí, señor, ahorita dejaste la pantalla, no el código y eso. Chanfle. De verdad. Déjame ver, a ver si puedo compartir desde acá. Ah, ya. Listo. Entonces, gracias. Otra vez, volvamos. Entonces, cuando nos vamos para Google, ahí ya me ven, ¿cierto? Ya, sí, señor. Es que a mí se me olvida que las pantallas de Zoom uno las tiene que ir escogiendo a la vez. En Meet no pasa eso. Entonces, pues cuando ustedes entren, digamos, a su primer ejercicio, pueden añadir o crear, como les venía diciendo, pueden subir un enlace si están desde el computador o crear un documento si están también desde el computador. Desde el celular es un poco más difícil. Lo que tienen que hacer es desplazar hacia arriba con su celular. Ahí les va a dar la opción de subir una foto o un archivo, ¿vale? Si ustedes eligen y están en el computador y trabajan a través de un archivo, se les va a crear este y se les va a abrir automáticamente. Entonces ustedes pueden escribir una cantidad de cosas, ta, 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 el texto que les pido ahorita. Ese no es el primer ejercicio que vamos a hacer ahorita, pero digamos que funciona. Y si ya lo tengo listo, ¿qué voy a hacer? Puedo ponerle compartir. Y vamos a esperar que cargue porque. Mentiras, no, no, no tenemos que compartir. Vamos a tener que cerrar, vamos a cerrar y ya nos vamos a dar cuenta que este archivo ya ha sido modificado acá. Es decir, si yo vuelvo a abrir esto, ahí va a estar lo que acabé de rayar. ¿Sí? No tengo necesidad de guardar ni nada ni esto. Para entregar, simplemente lo que yo tengo que poner es acá, entregar. Y si yo no tengo los nombres bien, acá en un archivo de comentario privado pongo mis nombres. Entonces, Camilo, Orfan. Listo. Y voy a poner entregar. Dice, se enviará un archivo adjunto como primer diagnóstico, profe, ta, ta, ta. Y le voy a poner entregar. Listo. Así se entrega un trabajo, ¿vale? Creándolo desde acá.
puedo anular la entrega, la puedo anular, porque digamos que me equivoqué, no, todavía no quiero entregar esto. Puedo eliminarla o puedo añadir un archivo. Entonces vamos a añadir un archivo. Como yo estoy, como les vuelvo a decir, estoy desde mi computador, entonces yo puedo subir un archivo efectivamente desde mi computador. Digamos que voy a subir esta foto. Le pongo a abrir. Espero que cargue. Y listo, se me sube la foto. Listo, ahora sí puedo entregar. ¿Vale? Estoy entregando dos archivos. Entrego. Lo mismo, exactamente igual, sucede desde el celular. ¿Sí? Pero la diferencia con el celular es que yo no puedo crear un documento en línea a menos de que tenga descargada la aplicación Documentos, ¿vale? Que la pueden descargar su celular, no en línea. Documentos de Google. Algunas vienen ya por defecto descargadas, ¿vale? Entonces, vamos a devolvernos. Listo, acá ya voy a cerrar. Voy a cerrar esas pantallas y me voy a volver a compartir otra. Volver a compartir esta. Listo. Bueno, entonces, cuando entren a Classroom, lo que primero quiero que hagan, por favor, es que vayan acá donde dice información de contacto. Ya en este momento somos 27 alumnos, entonces ya estamos bien. Vayan a información de contacto. Y quiero que por favor solucionen es como una especie de encuesta que necesito saber, digamos, sus correos electrónicos, tenerlos por si las moscas y saber bajo qué modalidad ustedes se pueden conectar. ¿Listo? Entonces, porfis, váyanlo haciendo, please. Yo acá me estoy dando cuenta quién llena y quién no. ¿Listo? Laura ya empezó a hacer un ejercicio. Laura Quiroga, ya. Vamos a mirar quién va entregando. Un tiempo real acá. Listo, ya vamos cinco respuestas. Ya entregó Santiago Cuellar Garzón, Daniela Fernanda Márquez, Santiago Morel, Mateo Andrés Barajas, Nicolás Steven Celis, Santiago Guzmán, Aldric. Vale. Gracias a todos los que han contestado. ¿Por dónde? ¿Cómo así por dónde, Ginela? Si quieres activar el micrófono, no te entendí nada. Porfis. Está subida, Ginela, en Classroom. Ya estás matriculada, entonces lo que tienes que hacer es llenar el. Sí, entonces ahí donde dice información de contacto, le haces clic. Ahí va a salir un formulario de Google. Y necesito recoger, digamos, sus datos, como correo y su nombre completo, para saber, pues, yo con qué tipo. Es como una especie de lista, ¿sí? Estoy haciendo mi lista. ¿Vale? Una pregunta. Sí, Juan Manuel está ahí, de pronto me ayuda. ¿A qué horas tienen receso? 8:45. Sí, profe, pues ahí generalmente, pues, la hora que le parezca más conveniente, generalmente si lo hacían tipo 8:45, 9, entonces no habría ningún problema. Vale, listo. Gracias. Listo, entonces. Vamos, 15 respuestas. Vamos a mirar esto cómo va. Computador. Casi la mitad del curso tiene computador, la otra mitad celular. Y aquí, ¿quién tiene tablet? 7 personas tienen celular, 9 computador. Ok. Tablet tienen una persona. Bien. Kenneth Mateo Díaz Bañol, Julián Esteban Romero Rojas, Alanis Isabel Serpa Sierra.
Listo, 7, acá 9 y acá 1. 17 respuestas. Listo, vamos los demás, los que no han hecho el formulario, por favor, vayan a lo haciendo. Acá ya subió, sí, ya 18. 10 computador, 7 celular. 8 celular, 10 computador, 18, 19 respuestas. Bien, esta herramienta es súper bonita, la herramienta de Google Forms, porque le saca de una estadísticas y demás, entonces es bien chévere. Ahí está entrando una persona, Charik Neri. Uy, chample. Listo. 20 respuestas. Muchachos, por favor respondan. Si tienen alguna duda, aquí está el chat. Por si necesitan responder o preguntar algo. Estoy acá con ustedes. Hagan de cuenta que esta es como la asistencia. Sí. Si usted no la llena, pues no sé cómo. Vamos a ver. Hasta el momento sé que Santiago Cuellar y esto, los demás, no sé si vinieron a clase. Entonces es importantísimo llenarla. ¿Vale? A parar un poquito la compartidera. ¿Listo? Entonces, porfis, si están. Si tienen alguna dificultad, Juan Manuel, ¿uno deja entrar a los estudiantes hasta qué horas? Perdón. Señor profe, qué pena, no le escucho bien. Hay una chica ahí que está queriendo entrar, entonces no sé hasta qué horas uno les permite la entrada. Ya lo hice, listo, María Fernanda. Profesor, lo que pasa es que estaba con otras clases. David Eduardo, ¿tienes otras clases en ese mismo momento? Pues dale. Aquí arriba, voy a volver a compartir el enlace. Acá arriba está el enlace, ya te lo vuelvo a compartir, David Eduardo. Aquí está David Eduardo. Ah, mira, acá ya lo compartieron Mario, una compañera. Con ese enlace entras a Classroom, ¿vale? Donde dice trabajo. Hay una parte que dice información de contacto, entonces por fin llenarla. Hasta el momento vamos 22 respuestas. Computador. Bien. Ser Nicolás Estía. Listo. Santiago Guzmán. Estamos 24 que hemos respondido.
profa. Los demás, démonos unos 3 minuticos más y contestamos. Estoy viendo que muchos tienen computador. Quiero saber quién es la persona que tiene tablet. Quiero llegar a la persona que tiene tablet. Tablet. Julián Esteban Romero Rojas tiene tablet. ¿Sí? Bien. Sí, señor. Ok, Julián. Julián, ¿me hace un favor? Pues, sí, ¿Se puede señor. abrir su cámara? ¿Sí tiene? Hola, Julián. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Eso, Julián, gracias. Voy a escoger otra persona así al azar para ver si nos vamos conociendo. Entonces, María Fernanda Chaparro, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? María Fernanda. Sí tienes, claro está. Si no tienes, pues es complicado y me escribes o activas tu micrófono y por lo menos escucharte la voz. Es importante la comunicación. Profe Camilo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Diego. ¿Cómo me le va? Profe, ¿le puedo robar 5 minuticos mientras los chicos terminan de hacer el formulario? Sí, señor, claro. Listo, profe, muchas gracias. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Algunos ya me conocen, estuvieron conmigo en la inducción la semana pasada, los chicos nuevos. Y para otros, pues soy alguien nuevo, me presento. Antes de nada, para comenzar, muy acorde con lo que el profe Camilo estaba hablando ahorita, y es en relación a las cámaras. Sí, yo antes de presentarme sí me gustaría verlos. Sí, porque pues no quiero que la clase del profe Camilo sea un monólogo. Sí. Y a mí sí me parece fundamental, muchachos, y a ustedes se les había comentado por parte de los gestores la importancia de tener cámaras encendidas. Bueno, vamos a ver cuántos nos pueden hacer el favor de colaborarnos en la medida en que yo voy dando algunas indicaciones en prender la cámara. Veo la cámara encendida del profe Camilo, la mía, la de Nicolás Celi y Nicolás Trujillo. Vamos a ver si al final de la conversación que yo tengo hay una mayor cantidad de cámaras encendidas. A ver qué tan colaboradores son ustedes con su mismo proceso académico. ¿Vale? Me presento entonces, mi nombre es Diego Vera. Yo soy físico de profesión. Sí, licenciado en física de profesión, tengo una especialización en educación de la Universidad Pedagógica y pues llevo algún tiempo trabajando en la parte de pedagogía. Sí. Y en la parte de enseñanza de las ciencias naturales. Voy a estar acompañándolos a ustedes más en una labor pedagógica y académica. Voy a estar acompañándolos en sus clases, en la gran mayoría de ellas, participando de la clase. No soy un observador de la clase, soy un participante de la clase. Quiere decir que si el profe Camilo quiere interactuar conmigo en la clase y me quiere hacer partícipe, profe, conmigo puede contar, ¿listo? Hoy voy a estar rotando por las clases, hoy no se lo aseguro, pero ya desde la próxima vez, si quiere hacerme partícipe, con mucho gusto me gustaría pues que aprendamos juntos también muchas cosas desde su clase. Entonces, le agradecería. Por ahí vi que Vale. Santiago está prendiendo la cámara. Muy bien, Santiago, gracias. Chicos, tres indicaciones fundamentales y no le robo más tiempo al profesor. Número uno, les pido el favor de la cámara, ¿sí? Aunque Juan Manuel nos mencionaba acá que el año pasado Luis había mencionado que no era obligatorio, este año queremos no hacerla obligatorio porque no es algo punitivo, sino queremos hacerle entender a usted la importancia de que tenga la cámara encendida. Es eso, ¿sí? Sea, no es porque lo haga con obligación, tiene que hacerlo es porque usted ve que es necesario tenerla encendida para que posiblemente el proceso sea más efectivo, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos. Por eso yo la encendí, si no les estuviera hablando con el micrófono. Y ya, ¿sí? Entonces les pido su colaboración. Yo sé que eso es algo difícil, es algo complicado, yo sé que la mayoría de ustedes de pronto les da susto, les da miedo, o no sé por qué hay un susto con la encendida de la cámara por pena o demás, no sé por qué, pero pues vamos a mirar a ver cómo solucionamos eso en equipo, en grupo, junto con el profe, el gestor y ustedes, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Número dos, chicos. Creo que ustedes ya saben que los gestores, Estefanía,
Juan Manuel y Nicolás tienen unos grupos en WhatsApp. Para los chicos nuevos, para que lo sepan, en esos grupos se manda alguna información. Esos grupos este año van a tener una redistribución de tal forma que van a seguir siendo por sedes para facilidad de los gestores y de ustedes, pero esos grupos solo van a tener acceso a mensajería de parte de Juan Manuel y de parte mía. Quiere decir que Juan Manuel y yo vamos a estar en esos grupos de WhatsApp divulgando alguna información y usted no va a poder escribir, ok, entendido, perfecto. No, nada de eso. Ese grupo es solamente informativo. ¿Por qué? Pues porque muchos de ustedes y de sus padres en una encuesta que se hizo a fin de año nos solicitaron que usáramos ese medio para comunicación porque era pues un poco más fácil para ustedes. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Pero si ustedes se quieren comunicar con nosotros, ustedes ya saben que tenemos unos correos institucionales que son los de los gestores para comunicarse con ellos y el mío, ¿sí? Voy a inaugurar ese grupo de WhatsApp, ese grupo estará yo creo que el día miércoles a más tardar, ya listo, con mi correo, ¿listo? Para que en caso que usted quiera comunicarse conmigo, no solamente para cosas administrativas o académicas, sino también para cosas en que usted crea que nosotros podemos colaborarle y ser útiles, pues estamos ahí pendientes, ¿listo? Número 3, con el permiso del profe, pueda permitirme copiar en el chat un link que es importante de una encuesta que no tienen que hacer en este momento porque están en su clase, pero en algún momento en que puedan tener la libertad de hacerlo, si les pido el favor que en lo más rápido posible, o sea, antes del mediodía, si es posible, después de que acaben su clase, no se demora más de 5 minutos haciéndoles porque es información administrativa y académica importante. Con esa información es que se hacen algunas inscripciones a algunos eventos y demás. Bueno, hay muchas cosas en las que esa información necesita de que la almacenemos para que podamos tener un proceso más adecuado. Entonces le voy a comunicar acá por el chat y le voy a colocar más bien, perdón, el link, ahí lo acabo de colocar, y Juan Manuel ahí nos permitió establecer cuál es el asesor de cada CDS de Restrepo, es Estefanía, de Nicolás Tipán de Calle 72 y Juan Manuel Guzmán de Álamos, para que pues ustedes entiendan los grupos y los correos cuando los veamos, ¿listo? No es más, profe, darle la bienvenida a todos ustedes, esperemos que este año sea un año un poquito más cómodo que el año anterior, esperamos vernos pronto, ya muchos colegios hoy comenzaron con alternancia, algunos de ustedes el año pasado hicieron el proceso para tener la alternancia, nos comunicaremos con ustedes en caso de que la otra semana empecemos a trabajar con alternancia, ¿listo? Me van a ver muy seguido en sus clases, esperemos que presencialmente y no virtualmente, esperemos que sea así, pero pues en la virtualidad también voy a estar pasando. Listo, profe Camilo, le agradezco mucho su atención y qué pena por robarle esos minuticos. No, para nada, gracias Diego a ti, muy amable. Listo, bueno, entonces Diego, gracias por la información. Entonces ve, ¿sí? Es que una cosa es tenerlos a ustedes y yo ver qué es lo que están haciendo, y otra diferente es pues yo estar en una clase como de espiritismo, ¿sí? Están ahí, no están, ese meme ya está muy trillado, ¿no? Pero bueno, acá ya reconozco a Santiago Morelo, lo tengo en Facebook, que hace parkour. Ah, sí, ya pillé, ya me acordé quiénes son. Ya listo, Alanis, ya la recuerdo, ahora sí. Hola Alanis, ¿cómo estás? Bien, creo que por ahí hay otro chico, otra chica que recuerdo de pronto por el apellido. Pero bueno, vamos a ir viendo, vale. Entonces, en el formulario ustedes ya, me imagino 25, les va a dar tiempo pues a los que ya lo vayan resolviendo después. Acuérdense que esta es como la asistencia que yo tengo de ustedes, pues porque no tengo listas, entonces esta es su asistencia. Si ustedes no la llenan, yo no sé cómo hacer. Ahí sí no les puedo decir quién vino y quién no vino al momento de subir actividades o notas a la plataforma, ¿vale? Lo siguiente, listo. Entonces vamos a ir a donde dice primer ejercicio diagnóstico, ¿listo? Dice, escriba un texto de máximo 2 párrafos en donde usted, en donde responda la pregunta. Donde responda la pregunta, ay, espérame, se los comparto. Donde responda la pregunta, ¿quién eres? ¿Sí? Puedo utilizar la opción de documentos online. Este es el primer documento o el primer ejercicio que quiero que hagan, porque
como su nombre lo indica, es un diagnóstico. Quiero ver cómo están articulando las ideas en un texto, ¿vale? Entonces vamos a dar para este ejercicio, vamos a dar que son las 7:56, espero que a las 8:06, 10 minutos para resolver esto, si se puede antes. Sé que la pregunta es supremamente filosófica, se puede irse por cualquier lado, tanto escribir una, escribir un cuento, escribir una poesía. Ahí dice escribe un texto, no dice qué tipo de texto. Puede ser un texto argumentativo, argumentando quién es usted. Puede ser un texto explicativo, explicando quién es usted, ¿sí? No dicen en ningún momento qué tipo de texto puede ser, ¿sí? Es libre, lo que usted quiera hacer. Pero, ¿qué pasó? Pero, Santiago. ¿Listo? Entonces, porfis, vamos, váyanlo haciendo. Al final, o sea, cuando se cumplan las 8:06, lo que yo voy a hacer es darle la palabra a ustedes para que lo lean. Ah, bueno, y lo tienen que enviar, ¿no? O sea, este es el primer ejercicio de diagnóstico. Si lo hacen en su cuadernito, si tienen un cuadernito, o lo hacen en un archivo, o lo hacen en un documento en línea, entonces suben el archivo. Sí, esa es como la evidencia que tengo que ustedes hicieron el ejercicio. Si ustedes no suben ningún ejercicio, pues yo no tengo herramientas para saber cómo. Bueno, yo le respondo a Santiago. Santiago, los párrafos no necesitan, no necesariamente son 3 o 6 líneas. No, los párrafos manejan una idea. Ahí pueden haber párrafos de 8 renglones como párrafos de 4. Lo único que, la única característica del párrafo en sí es que maneja una idea. No puede manejar 2 ideas, tiene que manejar una idea. ¿Listo? Entonces por eso les pido que se vayan por algún lado, ¿sí? Le pongo un máximo de 2 párrafos porque es para saber, digamos, cómo ustedes están articulando párrafo y párrafo, ¿vale? ¿Cómo manejan eso? Es una cuestión, como les digo, diagnóstica, ¿sí? Lo diagnóstico no necesariamente es calificable, ¿sí? Yo quiero saber cómo están. Como cuando usted va al médico y le preguntan, bueno, ¿usted cómo se ha sentido? No sé qué decirse más. Le toman las, lo auscultan, pues ahí está bien. Entonces no importa lo largo del párrafo. No, no importa lo largo del párrafo. Obviamente no puede ser un párrafo de 72 líneas, porque ahí ya sería más de un párrafo, ya sería más de una idea. ¿Vale? Entonces, pues aquí los veo, esos trabajan. Si tienen alguna pregunta, bien puedan, me la dicen. ¿Listo? Entonces vemos esos 10 minutos. José Vicente Zapata. José, hay un grupo en Google Classroom, mejor hay un Classroom, aquí te envío el enlace. Allí ya vamos a hacer, como digamos, el segundo ejercicio de hoy.
pero el primero era una información, es información de contacto, entonces hay que llenar esa información de contacto y posteriormente dice primer ejercicio de diagnóstico, tienes que hacer ese primer ejercicio, ¿listo? Nicolás, para la persona que está, que preguntaba arriba, que los que trabajan, que creo que debe ser este mismo chico, los que trabajan y estudian al mismo tiempo, uy, yo no sé, no sabría decirle cómo hacer. Yo se lo envié a Nicolás. Espérenme, se lo envié solo a una persona, perdón. Tocas chistoso, ya, listo, ahora sí, yo se lo envié a José Vicente Zapata. No sé, Nicolás, el que trabaja y estudia al mismo tiempo. Pues no sé si está, a menos de quien que trabaje, parce. No, no sé, que puede trabajar. No puede ser asesor call center y está estudiando acá, porque cómo escucha y me escucha a mí, no sé, es diferente, ¿no? No sé. Pero pues, he tenido reuniones de padres de familia, también, eso, Santiago Cuellar, se cambió de horario, claro. Esa es una muy buena idea. Pero yo he tenido padres de familia que mientras están en sus trabajos, me activan la cámara para que yo los vea cuando les doy reuniones de sus hijos. Entonces, pues no digo. Ginela, bueno, le explico. Tú tienes que realizar un texto de máximo 2 párrafos en donde resuelva la pregunta, ¿quién eres tú? Ya. Escribe en 2 párrafos, trata de responder eso. No sé. Interpretarlo como tú quieras, Laura. No sé, puede irte por el lado de los gustos, puede irte por el lado de lo que te... de las expectativas que tienes, de la biografía, de dónde naces, de dónde vienes, para dónde vas. ¿Sí? Acuérdense que esto no tiene una calificación igual de mal. ¿Sí? Lo que necesito saber es cómo están escribiendo. Listo, volví. Acuérdense que la idea es que los suban acá a Classroom, ¿no? Para que yo los pueda ver también. ¿Sí? Para que yo pueda ver qué escribieron. ¿Sabes? Los que están en computador, ya sé quiénes son. Para que ustedes lo puedan, para que yo pueda ver cómo están escribiendo.
Profe, qué pena, interrumpo. Profe, es que hoy tenemos estudiantes nuevos de cada sede, entonces tuvieron alguna dificultad en ingresar a la sesión. Entonces, de pronto, si me hacía el favor de recordarles a todos qué es lo que estamos haciendo en este momento, de pronto para que los chicos que acabaron de ingresar pues tengan el conocimiento. Ahora sí, gracias Juan Manuel. Buenas tardes a los, o buenos días, perdón, a los que acabaron de ingresar. Bueno, mi nombre es Camilo Farfán. Yo soy el docente del módulo de lenguaje y les estaba comentando a sus estudiantes, a sus compañeros, que trabajamos por una plataforma que se llama Classroom para la entrega de trabajos. Yo aquí en el grupo del chat de esta llamada, acabo de enviar un enlace que es la invitación a Classroom. Classroom se puede manejar tanto de manera online con el computador o por el celular descargando la aplicación del mismo nombre, Classroom. ¿Listo? Está anclada directamente a su cuenta de Gmail. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer efectivamente es ir a ese Classroom y les va a aparecer una cuestión como esta. Ya les digo que. Un segundito, les comparto la pantalla. Bueno, ahí les va a aparecer Cuepa, pero no es Cuepa. Okay. Les va a aparecer una especie así, sin el cosito de novedades, eso solo me va a aparecer a mí. Y aquí van a ir a donde dice trabajo en clase. Acá es la información de contacto, es lo primero que van a llenar hoy, que es un formulario donde van a poner su nombre, su correo electrónico y bajo qué, con qué elemento, con qué, ¿cómo se dice? Aparato, no, bajo qué medio se conectan, ya sea celular, tablet o computador u otro, si hay otro. Y aquí donde dice primer ejercicio diagnóstico, van a hacer el primer ejercicio que tenemos, que es el que estamos haciendo en este momento. Y dice, escriba un texto de bueno, decimos dos párrafos en donde pueda responder o dar respuesta, donde pueda. Ahí me quedó re mal redactado. La respuesta, ¿quién eres? Puedes utilizar la opción de documentos online o subir un archivo. Si ustedes están desde el celular, van a tener que obviamente hacerlo a mano, tomar una foto y subir un archivo. Si están desde el celular, pueden subir un archivo en Word o pueden crear un documento en línea. Acá ya les explicaba antes a sus compañeros, donde dice, está la pestaña de, cuando yo abro esto, va a salir una pestaña de añadir o crear, y en esa me aparece la opción de crear un documento. Y a partir de ahí puedo ir escribiendo. Acá ya me han entregado 5. Me parece de verdad muy bueno. Entonces quiero Mateo, Jonathan Rojas, Nicolás y Santiago Cuellar. Ya han entregado las actividades. Entonces, a los compañeros que acabaron de ingresar, son 10 minutos para hacer la actividad. Ojalá si la puedan hacer en menos tiempo mejor. Y a los demás se les está acabando el tiempo. Por favor, era hasta las 8 y 6, ya vamos 8 y 11, para que puedan trabajar, para que podamos esto. Entonces, este ejercicio se evalúa de dos maneras. La primera es que yo voy a escoger a la persona que hizo el texto y esa persona va a leer. Yo lo voy a ir siguiendo con mi lectura acá, con el texto, y se los voy a presentar a ustedes también para que sigan, vean lo que sus compañeros escribieron. Entonces, acá el primero que me sale es Mateo. Mateo Andrés Barajas. Entonces, Mateo, porfis, si su merced puede leer, sería genial. Entonces, por favor, active la cámara, digo, active el micrófono y nosotros vamos siguiendo, como tengo compartida la pantalla, entonces vamos siguiendo su lectura. Mateo. Mateo Barajas. Mateo.
Mateo. Buenos días. Yo sé que estás porque escribiste esto. La idea es trabajar. Mateo. No, complicado. Es complicado lo que decía Diego. Si ustedes no también están comprometidos con su proceso formativo, va a ser muy difícil. Que usted lea no tiene nada de malo, ¿sí? Al contrario. Vas a ver que no estamos echando en saco roto la educación que tenemos acá, ¿sí? Es difícil, estamos atravesando por un momento histórico muy difícil, pero pues hay que salir adelante precisamente metiéndole la ficha a lo que trabajamos. Entonces, bueno, yo leo por Mateo. Si Mateo ahorita se anima, pues dice, ¿quién soy? La pregunta del millón, pues es difícil separar entre quién en verdad soy con el yo que de verdad quiero. Ser el yo ideal contra el de la verdad. Normalmente uno siempre se desilusiona al ver las diferencias entre el ideal y el de verdad, puesto que observa que no es ni cerca de serlo, es la verdad de mucha gente, pero la mayoría no lo admite. Listo. Mateo está teniendo acá un error, y es que tiene una falta de signos de puntuación. Las comas no nos sirven para hacer pausas, ni los puntos para hacer pausas más largas. Las comas y los puntos nos sirven como fronteras mentales, es decir, para organizar las ideas. ¿Listo? Si yo escribo todo como me van saliendo, pues re bien, en mi cabeza yo siento que está muy bien, pero cuando yo lo leo, voy a decir, no se entiende porque no tienen, está separado con puntos, con comas. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta en el primer y en el segundo párrafo, y hasta en el tercero, no tienen ningún signo de puntuación, lo que va a dificultar muchísimo, muchísimo la lectura. No es malo, la escritura es como cuando uno hace, como cuando uno monta bicicleta, ¿sí? La primera vez uno se va a caer, se va a raspar, es durísimo, pero luego va a ser más difícil, va a ser más fácil. Juan Pablo Arias, ¿estás levantando la mano? Cuéntame. Eso, muy buenos días. Profe, una pregunta, Morricho, ya ingresé en Classroom porque llevo desde la mañana intentando ingresar a la plataforma, pero me dice que es cuenta y contraseña o inválida, ¿cierto? Que no existente, ¿cierto? Ah, la plataforma. Y pues me acaba de comunicar en WhatsApp, sí, me acaba de comunicar con unos de Cuepa y me mandaron el link ese que estoy ahorita, ¿cierto? Con usted. Sí, señor. Ya me metí y descargué la aplicación de Classroom, ¿cierto? ¿Estás desde el celular? Hay tres cosas. Sí. Ok, vale. Y entonces acabé de entrar y pues me dice segundo ejercicio de diagnóstico, ¿no? No, el primero. Y estamos haciendo el primero. El primero. Ajá. Y eso de nuevo material. ¿Nuevo eso material? De información de contacto. Ah, información de contacto. Eso sí, por favor, también llénalo porque es la asistencia, ¿vale? Vale. Listo. Y entonces las clases, como dicho, las tareas como tal, los ejercicios que van a ver, ¿los van a mandar por Classroom? Sí, yo los subo por Classroom, cada clase. Yo hago una explicación, digamos que esta clase no, porque es la primera, un ejercicio de diagnóstico, y pues ahí no puedo empezar un tema sabiendo quiénes son, cuántos somos y demás. Entonces necesito tener, digamos que un consolidado para empezar un tema. Si no, no puedo ir, ¿vale? ¿Necesito enviarte una vez eso? Sí, porque sí, eso se trabaja acá en tiempo real. Hemos dicho, la información de contacto lo hago ya. Sí, y el primer ejercicio ya. Y ya ahorita les doy el espacio para que hagan el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es más, vale, más sencillo que este. ¿Listo? Ah, vale. Bueno, vale. Entonces. Y eso para el ingreso de la plataforma, ¿es con el propio correo y la contraseña o el correo, el nombre del correo y la contraseña, el mismo nombre del correo? No te entendía, ¿cuál plataforma? Me han dicho la de plataforma ¿La de Cuepa, sí. Ah, eso sí tienes que, por favor, que de pronto Juan Manuel te colabore con eso, porque es que yo no sé mucho de esos temas administrativos, sí. Entonces con un gestor para que te puedas ir. ¿Sabes cuál vale, es tu sede? Entonces ahí le preguntas a un gestor, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale. Listo, entonces ese error tiene Mateo. Mateo obvia los signos de puntuación y bueno, por eso.
Vamos a leer a otro compañero, que otro compañero nos lea. Los que ya han hecho sus trabajos. Entonces, acá hasta el momento hay... ¿Cuántos entregados? 10 entregados. Vamos a leer a Daniela. Daniela, porfis, yo te vi que tú, como que estabas ahorita prendida la cámara. Lo único que tienes que activar es el micrófono y lees lo que escribiste. No hay lío. O sea, lo que les digo, van a tener errores porque en 10 minutos uno no puede construir bien un texto. ¿Sí? Nadie puede construir un texto bien. Entonces, Daniela, dale, acá te estamos viendo. Necesito escuchar tu voz y que me hables. Bueno, yo lo hice así, no sé si quedaría bien. Soy Daniela Fernanda Martínez Zamudio, nací el 8 de noviembre en Bogotá, soy alta, de tez blanca, cabello castaño largo, ojos cafés, soy una persona alegre, sincera, honesta, me gusta servir a los demás, amo a mi madre, mi hogar, mi sueño es terminar mis estudios, graduarme profesional e ingresar al IMPEC, me gusta viajar, amo el mar, hacer ejercicio, montar en bicicleta, cocinar e ir a teatros. Listo. Tú obviaste una cosa y ya siento por qué. Tú obviaste el año. ¿Tú cuántos años tienes? Discúlpame. Soy Daniela y tengo 20. Ah, no eres tan grandota. Bien. Listo, Daniela. No hay lío. Nunca es tarde para estudiar, ¿viste? Siempre. Sí, señor. Y Daniela, bien, listo. Entonces, estás manejando signos de puntuación. Digamos que de pronto ahí donde dice soy alta, eso debería ir después de Bogotá y no separarlo como otro párrafo. Pero el resto, bien, utilizas bien los signos de puntuación. Lo mismo que mi sueño. Me gustaría viajar, debe ir después de IMPEC, pero no hay lío. Digamos que son cosas que pasan y la idea es ir avanzando en esto. Ahí me gusta que separas bien las cosas a través de comas, que usas signos de puntuación y sabes cómo son las reglas ortográficas y de redacción en eso. Vale, gracias, Daniela. Bueno, profe, gracias. Mira, a otro chico, Nicolás Steven Celi. Y ahora Nicolás, Nicolás Steven. ¿Dónde está Nicolás? ¿Qué se me dice Nicolás? Nicolás, ¿será que...? ¿Anuló la entrega, Nicolás? ¿Nicolás Steven? Uy, se me paró el computador. Sí, Nicolás anuló la entrega. No, Nicolás, no haga eso. Igual, en algún momento tendrá que leer. ¿Listo? Es Santiago. ¿Qué dice Santiago? No sé quién será Santiago. Acuérdense de marcar a Santiago Guzmán, Jaimes. Entonces, Guzmán, Jaime, Santiago, porfis. Para que leas. Santiago. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, señor, te escucho. Dale. Listo. Soy Santiago Guzmán y tengo 16 años. Me considero un chico un poco extrovertido y que le gusta tener conversaciones de diferente tipo para aprender diversas cosas de diferentes temas. Además, me gusta hacer deporte, sobre todo jugar fútbol y jugar videojuegos. He jugado en la Liga Bogotá de Fútbol y este año aspiro a jugar nacionales para seguir creciendo como deportista. Algún día llegar a jugar en una gran liga de este deporte. Me gustaría estudiar arquitectura y poder ayudar en mi casa para que mi mamá deje de tener muchas preocupaciones. Y algún día quisiera conocer otros continentes y viajar bastante. Listo, Santiago. Gracias. Muy bien, Santiago. Tú utilizas diferentes signos de puntuación y eso es importante. Separas las ideas eso se llaman oraciones coordinadas y subordinadas a partir de puntos y comas. Entonces, bien, de pronto hay algunas fallas en repetir palabras y en algunos tildes como se cree, como fútbol y demás. Pero de resto, bien, o sea, el texto se deja leer, ¿vale? Y como mamá, y que falta la atención. Sí, o sea, en 10 minutos hiciste un muy buen trabajo. Felicitaciones. Gracias, profe. Listo. Vamos con Ginela. Ginela, por si. Ginela, estás desde el celular, ¿cierto?
16, listo. Llénela, dale. Ginela. ¿Dónde estás, Ginela? Ginela, no te veo. ¿Dónde está Ginela? Ya te vi, Ginela. Ahí puedes activar el micrófono. Y sería lindo también que activaras la cámara, que no te conozco y ya me has escrito varias veces. Como por poderte, para poderte ver. Ginela. Ya leí tu texto, pero pues necesito que tú lo leas. Buenos días, profe. Hola, Ginela. Dale, dale, no te preocupes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, soy Ginela Bonilla, me considero una persona respetuosa, sincera, amable. Me gusta conocer personas nuevas y poder aprender cada día cosas nuevas. Me gusta superarme en cada cosa que me propongo. Me gusta ser una gran comunicadora social y superarme en cada objetivo que me proponga. Listo, Daniel, Ginela. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahí noto en tu texto que hay repetición de varias palabras y lo que hace es que a veces uno se confunda, ¿cierto? Ahorita cuando leíste te diste cuenta que tienes unos errores comenzando el texto, ¿sí? Comenzando el párrafo. Entonces, tú quieres ser comunicadora social, esto de escribir tiene que ser, o sea, tienes que aprenderlo muy, muy bien, ¿sí? No hay lío, estamos en noveno, estamos aprendiendo hasta ahora, estamos como empezando a caminar, ¿sí? Escribir es más difícil que hablar, escribir es bien complicado porque sigue otras reglas, ¿vale? Vamos a irlas aprendiendo en el camino, y no solamente ahorita, sino de aquí en adelante. ¿Vale? Listo. Vamos a ver a quién más. Mira, miramos. Espérame que tengo un chat. No sé quién será el chat. No puedo leer acá. Ya, ahora sí. Listo. Listo, Ginela. Quiero escuchar a Chun Chun Chun. Ahora sí, a Nicolás Steven Celi. Nicolás. Buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, sí. Dale, Nicolás. Soy Nicolás Celi, nací el 17 de enero en Tunja. Soy una persona segura de sí misma, algo tímida. Soy una persona con defectos y cualidades. Tengo sueños por cumplir y ganas de salir adelante. Soy una persona creativa, evito distractores, no juzgo a las personas ya que todos tenemos defectos. Me gusta la música ya que me ayuda a concentrarme más durante mis actividades del día. También me gusta el deporte como el ciclismo, fútbol, etc. Listo. Nicolás, ¿tú estás en Tunja? Sí, señor. Ok. ¿Mucho frío? Un poquito. Sí. Listo. ¿En qué barrio vives de Tunja? En las Américas. En las Américas, ok. Es que la familia de mi esposa es de Tunja, entonces... Ahí a veces vamos a pasear, bueno, cuando se puede ir a pasear, no se puede pasear porque me puede morir si pasea. Gracias, Nicolás, muy bien, el texto está bien claro, de pronto separas muchas líneas, pero en general está muy bien. Laura Quiroga, hizo una línea, creo, dos líneas, no muy bien. A ver, Laura. Hola, profe. Hola, Laura. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Laura? Laura, ¿puedes activar tu cámara? No te veo. Laura. Ah, ya te vi. Listo, Laura. Bien. Listo. Dale, Laura, lee, please. Buenos días, mi nombre es Laura Quiroga, tengo 18 años, me gusta cantar, bailar y pues todo lo que tenga que ver con lo artístico. Me gusta lo que es el baloncesto, el voleibol, el fútbol y todo tipo de deporte. Y también me gusta lo que es el dibujo y la pintura, es una pasión. Listo. Bien, Laura, ahí tienes, te voy a corregir primero el que ya puedo editar desde acá. Entonces, cuando él significa, cuando es con tilde, es el él
de él, ¿sí? El, de persona. Cuando es sin tilde, es, ¿listo? Es él, ahí pusiste dos puntos, ahí va. Dos puntos, no se van los dos puntos en baloncesto, voleibol y fútbol. Listo. Y también este debería ir arriba. ¿Listo? Acá arriba. Pero vale, no hay lío. Gracias. Juan Pablo, dime. Se profe, era para confirmarle si le llegó la preventiva. Listo. Vamos a ver, Juan Pablo. Está Juan Pablo, Vamos a ver. Juan Pablo. Refrescamos esta página. Hasta el momento no le pusiste entregar tarea, Juan Pablo. Creo que sí. Sí, ahí está. ¿Sí? Pues no me ha salido nada. Intento de... otra vez, porfis, porque no me ha salido. Están los que me han salido y no. Profe, sí, el de Juan Pablo aparece en los comentarios de la clase. Ah, Juan Pablo, ponle cuidado, no tienes que entregarlo en los comentarios. Tú con el celular subes hacia arriba, desplazas hacia arriba en la... ¿Cómo te digo? Miro acá, entonces... Cuando tú entres acá, así, te llegó, fue, lo metiste fue en un lado donde no debe ser, en los comentarios de la clase, ¿sí? Entonces, en los comentarios no. Tú vas acá donde dice trabajo en clase, vas a donde dice primer ejercicio diagnóstico, y para subirlo, como estás desde el celular, desplazas hacia arriba donde dice añadir un archivo o una foto, ¿listo? Entonces, ahí lo puedes añadir. Si estás en el celular, va a ser un poquito difícil, pero bueno. No te preocupes, digamos que la idea es que vayas viendo cómo, cacharreándole cómo subir las actividades en los espacios que se deben subir. Si quieres, ahorita te mando como un tutorial de cómo trabajar Classroom en el celular, o se los comparto ahorita, para que vean, ¿listo? Pero por ahora, listo. Entonces, hazme un favor, léeme lo que escribiste, está acá. Ahí está compartiendo la pantalla, entonces sí, o sí, lo puedes leer desde allá, ¿vale? Sí, claro, puedo leerlo desde acá. Bueno, son muy buenas. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez Maldonado. Tengo 17 años. Soy de la ciudad de Ibagué, Tolima, y ahora mismo estoy viviendo en la ciudad de Florencia, Caquetá. Me considero un chico algo extrovertido y muy enérgico. No me gusta quedarme quieto en todo momento. Estoy haciendo algo. Soy alguien muy respetuoso y soy muy sociable. Me gustan mucho los juegos de pensar. Me considero un amante del ajedrez y los juegos de azar. Me gustan los videojuegos, me apasiona el deporte, me encanta la fotografía y el diseño gráfico 3D. Mi meta es ser arquitecto y fotógrafo. Gracias, Juan Pablo. Muy bien. El texto está muy claro. Me gusta que utilizas... los signos de puntuación que puedes crear o estructurar una idea a partir de las palabras y de las oraciones. Eso está muy bien, ¿vale? Gracias. ¿Tú estás en Florencia, Caquetá? Sí, señor. El calor que debe estar haciendo en Florencia. Nunca he ido a Florencia, Caquetá. Pues, no tanto calor, sino que el clima natural. Es húmedo, ¿no? En húmedo. Listo. Sí, claro. Entonces, no, pero muy delicioso, ¿para qué? No, sí, claro. Más que el frío que acá hace en Bogotá. Total, yo estoy acá. Bueno, Alanis. Es que me dice que yo soy Rolo. Me toca leer a Alanis. Alanis Morissette. ¿Se escucha? Sí, señora, te escucho. Te escuchamos. Es una pregunta que me termino todos los días, pero para comenzar por lo básico es, soy Alani Serpa, tengo 16 años, próximamente 17, soy de Bogotá, soy un poco alta con cabello castaño, con toques de rojo, largo y crespo. Por un tiempo di el estudio, por lo tanto perdí un poco de tiempo. Quiero estudiar gastronomía en la universidad, pero tengo que también tener un nivel básico de inglés.
así que comencé hace poco. Me gusta cantar, leer y escribir a veces. Quiero estudiar en el extranjero, pero bueno, solo tengo muchas metas por cumplir al final del día. Vale, bien, listo, Alanis. Bien, bien escrito, bien, bien, está bien cohesionada las palabras, bien utilizados los signos de puntuación. Te felicito, bien. Bien, Alanis, sí, toda crespa. Ay, ya. Bien. Gracias. Santiago Cuella. Todos tienen 17, o sea que son del 2003, 2004. Oiga, yo no me presenté. Bien, es que yo a veces uno pasa de qué, de irrespetuoso al no presentarse. Bueno, entonces, mira, mi nombre es César Camilo Farfán Sánchez. Yo soy docente de lengua castellana. Llevo siendo docente aproximadamente, yo creo que este año cumplo casi 11 años de ser docente, más o menos 10, 10, como 10, como para no ser tan viejo. Vivo en la localidad de Kennedy. Estoy en este momento en mi estudio. Está haciendo mucho frío. Estoy vestido de pies a cabeza. No es como las personas que solo piensan que uno está vestido hasta acá y de ahí para abajo en calzoncillos. No, no, no. Estoy vestido de pies a cabeza. Lo único que no tengo son zapatos. Estoy en chancleta. Ahí, en la casa toca usar chancleta. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Soy lingüista de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en desarrollo humano de la Universidad Distrital. Y trabajo como docente, digamos que titular, en un colegio en el sur de Bogotá que se llama Carlos Arturo Torres, en un proyecto que también es como el de ustedes, que es un proyecto de volver a la escuela o aceleración, se llama ya. Es que las personas hacen dos grados en un año, igual que acá en Cuepa. En Cuepa llevo trabajando desde 2019. Estoy trabajando en Cuepa. Tanto pues ahorita virtual como presencial. Recuerdo que los vi allá el año pasado en el Restrepo y en Álamos. Me acuerdo si el año pasado fui a la 72. Creo que no alcancé a ir a la 72 porque comenzó la pandemia. Cuando comenzó la pandemia estaba en Álamos, entonces estoy un poquito, más que un poquito, no, muy difícil. ¿Qué otra cosa les cuento de mí? Tengo dos hijas, un perro. ¿Qué otra cosa les cuento? Hay cosas que hace la pandemia de uno supremamente complicadas. Yo antes tenía el cabello largo hasta la mitad de la espalda. Y en la pandemia me lo corté. Así como está. Sí, ya dije, no más el cabello largo. La pandemia me ayudó a eso, a cortar el pelo. Como muchos de ustedes acá, me gustan también los videojuegos. Pero ahorita en pandemia estoy como muy obsesionado viendo series. Después, más adelante hablamos de las series, un poquito de las películas. Estoy obsesionado con una serie que se llama The Man and the High Castle, que la pasan por una plataforma de streaming que se llama Amazon Prime. ¿Listo? Y está muy chévere, está muy, muy chévere. Y bueno, listo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, listo. A mí, qué pena, se me olvidó darles el correo, aunque vamos a trabajar por Classroom. Es bueno que ustedes tengan también mi correo, el correo que yo voy a utilizar acá. Es muy fácil. Entonces, el correo es así. ccfanes@gmail.com. Ahí van a aprenderse todo mi nombre completo. Yo me llamo César Camilo Farfán Sánchez. CC Farfán S. ¿Listo? @gmail. Si ustedes necesitan, si en algún momento se les trabó el Classroom, no pudieron subir el documento, necesitan, no entendieron una tarea, demás, ustedes se pueden comunicar por ese correo. Yo más o menos me demoro
un día en responderles. Entonces, por ese correo nomás, los atiendo a sus mercedes. ¿Vale? Ahora sí. Santiago Cuellar. Ahora sí, Santiago, cuéntame. Cuéntanos. Aquí está tu documento, Santiago. Santiago. Esperemos a ver. Me están hablando acá. Yo a veces no puedo ver el chat acá. El chat es muy complejo a veces de ver. Ya. Santiago, no hay ganas de leer, profe XD. Pues tiene que leer, parce. O sea, la idea es leer, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pero si su merced no tiene ganas, pues todavía no hay. Yo no obligo a nadie a hacer cosas que no quiere. Listo. Entonces, sigamos con Karen. Karen Chaparro Triviño. Profe, buenos días. Es que no me buenos sirve. Buenos días, Karen. ¿No te sirve la cámara? No, pero pues me toca comprar una mañana. Ahorita la compro, entonces me la instalan. Hoy, mañana, estaría bien. Listo, Karen. Mañana tenemos clase. Yo no tengo clase. ¿Ustedes tienen clase mañana? No. Lunes, miércoles, viernes, cada 15 días. ¿No? El miércoles. Miércoles. El miércoles, todo bien. Listo, Karen, dale. Ok. Bueno, mi nombre es Karen Marcela Chaparro Triviño, tengo 17 años y nací el 28 de agosto del 2003 en Bogotá. Soy una persona con debilidades y fortalezas, responsable, amable, inteligente, pero también un poco malgeniada cuando no me salen las cosas como yo quiero. También soy terca a veces, me gusta estudiar, pienso y creo que lo que sea estudiar y aprender sirve mucho para la vida. Aún no tengo claro qué carrera estudiar, si psicología, de negocios internacionales, derecho o derecho penal. Ok. ¿Cuántos años? Tú tienes 17 años, ¿cierto? ¿Vives sí, acá señor. En Bogotá? Sí, señor. Ok. Y yo suelo hacer esta pregunta en la presencialidad, pero digamos que en la virtualidad a veces me da un poquito de pena, ¿sí? Porque sí. En la virtualidad uno se siente un poquito más amenazado de pronto por el silencio de las llamadas. Y es, yo sé que muchos están acá, no necesariamente porque hayan sido malos estudiantes, sino porque han tenido problemas o familiares, o han tenido problemas de enfermedad, o han optado por hacer una carrera de deporte y no les cuadran los horarios, ¿sí? Entonces, ¿tú por qué estás acá, Karen? ¿Por qué estás validando? No validando, porque estás reduciendo el tiempo de tu colegio. Pues, profe, por la edad ya, y pues porque perdí años. Perdí noveno y séptimo. Ok, listo. Viste, no. Entonces, hay muchas personas que las aulas regulares, que el colegio regular no es para ellos. No, y no, o sea, en el colegio que estaba, pues no me iba muy bien, pero pues conocí esta institución por un amigo. Entonces, okay. Preferí validar. Y pues no, ya creo que ya era hora por la edad, más que todo. No, sí, o sea, uno ya llega a un tiempo y eso es una sensación ya de madurez que uno necesita, donde dice, no puedo seguir, digamos, tuve errores, perdí años, no puedo seguir estando otra vez en un colegio, compartiendo con niños que de pronto no tienen mi misma edad, ¿no? Entonces uno ya se siente grandote. Pues, a mí me pasa, yo tengo trabajo hace 3 años con niños así, extra edad, niños que han llegado de 18 años a la escuela, a los 6, a sexto, y el choque para ellos es difícil, pero pues yo les digo que no hay lío. Ah, entonces, Santiago Morelo, léame Santiago, lo veo usted siempre haciendo parkour en el parque, cuéntenme. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo soy Santiago Morelo, soy practicante de parkour, tengo 17 años de edad, mi cabello es de mitad negro y mitad rojo.
Pues soy fotógrafo y líder de mi team de parkour. También practico street workout y me gusta editar videos. Y pues no me gusta estar quieto, vivo en Usme, soy muy grosero y ya. Listo. ¿Qué es street workout? Es como lo gimnasia, pero, o sea, lo de las barras. Ah, ok, ya, listo. Pero callejero, por así decirlo. Ok. Yo he visto por ahí que hacen resto de vueltas y se suben como a par, como a cosas. Yo a eso le tengo mucho miedo. Yo creo que una vez me caí cuando estaba muy pequeño de un árbol y bailar, le cogí miedo terrible a eso y a los pasamanos también. Entonces yo de verdad cuando veo a los pelados haciendo eso, yo digo, pero ¿cómo hacen, caramba? Listo, vamos a leer la última y nos vamos a receso de 15 minuticos, volvemos a las 9. Va a leer la compañera María Fernanda. Ay, no, María Fernanda no ha subido nada. María Fernanda no ha subido nada, ¿cierto? Me salió como si... Sí, la subí, pero es que me lo borré porque me quedó algo mal. Ah, bueno, listo. Entonces va a leer Ryuko. Ryuko no lo leo. Ryuko. Ricardo. Hola, profe. Hola, Ricardo. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, yo te dije señor. Ok, es que entendí señora. No. Entonces, ¿quién soy? Soy Ricardo Montiel. Tengo 16 años, tengo una estatura promedio y soy de piel blanca. Vivo con mi madre, mi hermano, en Bogotá. Soy un chico contraído, tengo pocos amigos, no me suele gustar hablar con la gente. Me gustan los videojuegos, el anime. Mi anime favorito es Cops the Party y mi videojuego favorito es Half-Life. Y montar cicla también me gusta. Y mi sueño es ser programador y diseñador de software en Silicon Valley. Silicon Valley, esa sí. Ciudad es la creadora de todas las empresas de tecnología, ¿no? Espera, mucha creatividad allá. Gracias, Ricardo. Bien, bueno, ahí tienen, digamos, unos errores muy, muy básicos. Digamos, en Bogotá, ahí toca con tilde en la y con mayúscula. ¿Cuánto es una estatura promedio para los colombianos? ¿Cuánto mides? No tengo exactamente cuánto mido, pero soy un poco más alto de lo normal. Ok, entonces no eres una estatura promedio, es una estatura por encima del promedio. La promedio es 1.75. ¿Esa es la promedio en Colombia? No, no puede ser. 1.70. No, 1.75. ¿En promedio? Yo mido casi 1.70 y no. Mido 1.68. No, estoy por debajo del promedio. Somos chiquitos los colombianos. Bueno, muchachos, vamos a dejar la llamada acá. Vamos a ir a hacer un poquito de gimnasia de pausa activa. Y nos vemos ahorita en por este mismo lado, ¿listo? Entonces vayan, cómanse alguito y nos vemos ahorita. Ya a las 9, no, a las 9:01 porque ya son 11:46. ¿Listo? Chaitos, ya nos vemos.
Cuidado, muchachos, que hay gente en cultura.
Muy buenas tardes, criaturitas del Señor. Hello, criaturitas del Señor. Muy buenas, 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 criaturitas del Señor. Hello, what is happening? Scouting and I'm a hagen. Muy buenas, criaturitas del Señor. Muy buenas, criaturitas del Señor. Muy buenas, criaturitas del Señor.
Buenos días, profe. Buenos días, Gabriela. Ahora sí, ya te escucho, es que no te escuchaba. Gabriela, ¿tocabas entrar? Sí, señor. Valeria. Sí, es que acabé de entrar, lo que pasa es que no me dejaba entrar a la clase, profe. Ok, Gabriela, ya en el chat del grupo. Sí. Esto es un enlace para Classroom. En Classroom vas a encontrar unos ejercicios. Ya hemos hecho el primero. Y una cosa que sí. Es información de contacto. Entonces, para que por favor la llenes, que es la asistencia del día de hoy. Ok. ¿Vale? Ok. Listo, Gabriela. Okay. Los que no han llenado, por favor, esa asistencia, también llénenla. Porque es lo que, o sea, es mi asistencia al día de hoy. No puedo. Por favor, Santiago Torres, que me envió un mensaje acá. Profesor, buenos días. Buenos días. Es que yo te había enviado a tu correo uh-huh. la presentación, pero pues no sé si ya te llegó o no. Sí, pero. Dime. Es mejor subirlas a Claudio. Por acá no, porque por el correo yo no puedo hacer. Dime, ¿en dónde? ¿En qué página, profe? En Classroom. En Classroom. ¿Vale? Ah, vale, gracias. ¿Ya se matriculó en Classroom? Sí, señor, ya hago eso, vale. Subes ahí. Y no era una presentación, era un texto de 2 párrafos máximo, ¿bueno? Vale, profe, dale. Listo, muchachos, estamos volviendo. 15 minutos en la casa no son nada, es cierto. Es difícil. Okay. Bueno, vamos volviendo. Vamos a mirar. Ay, no, mami, está mirando. Cierra el micrófono, porfis. Escuchando todo lo que estás diciendo. Ya me entregaron 28 personas. Digamos que vamos a seguir con el segundo ejercicio diagnóstico para que nos rinda. Entonces, el segundo ejercicio diagnóstico, vamos a hacer clic ahí. Y dice, por favor, resuelva el siguiente cuestionario. Es un cuestionario de Google. Ya 4 lo hicieron. Muy adelantados, chistosos. Entonces, es lo siguiente. Vamos a llenar. Dice el segundo ejercicio diagnóstico. Venga, ya les comparto la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ya se los comparto. Listo. Entonces ahí ya están viendo mi pantalla. Dice el segundo ejercicio diagnóstico. Defina los siguientes conceptos con sus propias palabras. Por favor, evite usar el contenido de internet. ¿Listo? Con sus propias palabras. Acuérdense que estos ejercicios diagnósticos no tienen ninguna calificación. La calificación yo la pongo no por el ejercicio, no porque esté bien o mal, sino porque usted haga las cosas solito, ¿vale? Entonces, si usted hace su ejercicio de manera consciente, yo voy a poder saber que... Va a poder saber que usted está haciendo, profe, muy buen trabajo. Dice un estudiante que no ve nada. ¿Qué estudiante no ve nada? ¿Acá me están viendo ustedes? ¿Ven acá? Juan Ricardo dice que no mira. Juan Ricardo dice que no mira nada. ¿Juan Ricardo? Bueno, miramos. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Ah, ok. Y en él lo dice que sí. Sí. Juana Rincón. No, Juan Rico. Juan Ricardo. Juana Rincón. Juana Rincón. Verdad. No pasa nada. Bueno, les voy a hacer una recomendación para este chat. No me lo cojan de parche. Por favor. Si quieren, ahí como estaban diciendo, háganse un grupito de WhatsApp, un grupito de Telegram.
Bien, pero este chat no, bueno. Eso, bien. Santiago Cuellar 72. Bueno, Santiago, me va a tocar a su merced sacarlo de la clase porque me está haciendo, no me está, no leyó en clase y se me está promoviendo acá cosa. Pues está callado, ¿será que no me escriba? Chistoso. Donde dice información de contacto, Marcela. ¿Vale? Entonces, necesito que vayan resolviendo este segundo y ya los leemos. Ya leemos lo que ustedes han hecho. Y yo trato de explicarles qué es cada uno de esos términos. ¿Listo? ¿Ya cuatro entregaron? Karen Marcela ya lo entregó, Santiago Cuellar ya lo entregó, Amparo Páez ya lo entregó y María Fernanda Rojas Herrán ya lo entregaron. Listo. Poner por individual.